Te damos la bienvenida a la formación sobre el cumplimiento de la política de Amazon contra falsificaciones. Las recomendaciones compartidas en esta formación no sustituyen el asesoramiento legal. Por tanto, recuerda consultar con un abogado si tienes alguna pregunta específica sobre falsificaciones o propiedad intelectual. Cuando publiques productos en el sitio web de Amazon, deberás cumplir con todas las leyes y políticas de Amazon aplicables. Una de estas políticas es la política de Amazon contra falsificaciones, que ayuda a garantizar la autenticidad de todos los productos publicados en el sitio web de Amazon. Cuando vendes en el sitio web de Amazon, te comprometes a que todos tus productos sean auténticos. Algunos ejemplos de productos no auténticos o falsificados incluyen imitaciones, falsificaciones, copias piratas de productos o contenidos, productos que se hayan replicado, reproducido o fabricado ilegalmente, y productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar la venta de productos falsificados o no auténticos, te recomendamos que obtengas tus productos de un proveedor confiable y verifiques que sean auténticos antes de publicarlos. En algunos casos, un vendedor de Amazon publicará un producto auténtico, pero los clientes u otros vendedores pueden pensar que es falsificado. Para evitar este malentendido, te recomendamos publicar y enviar los productos en el embalaje original del fabricante y evitar alterar o quitar el embalaje de la marca que contiene información importante del producto. Repasemos el ejemplo de un listado de un producto que no cumple con nuestra política contra falsificaciones. Un vendedor publica un bolso en el sitio web de Amazon. En la página de detalles del producto, el vendedor señala que el bolso es de la marca ABC. Un cliente ve el listado del producto, nota el bajo precio del producto de marca y realiza una compra. Cuando llega el bolso, el cliente descubre que el bolso no es uno de los productos auténticos de la marca y se pone en contacto con Amazon. En este ejemplo, el vendedor ha infringido la política de Amazon contra falsificaciones. Los vendedores que no cumplan con esta u otras políticas de venta pueden experimentar lo siguiente. Los listados que infrinjan la política pueden ser suspendidos. Tus fondos pueden ser retenidos de acuerdo con las leyes aplicables o la política de retención de fondos de Amazon. Tu inventario de productos de logística de Amazon puede ser retirado o dado de baja de acuerdo con las leyes aplicables o el acuerdo de soluciones de Amazon Business. Y tu cuenta de vendedor puede ser suspendida o desactivada. Cuando tú y el resto de los vendedores cumplen con la política contra falsificaciones, ayudan a garantizar que los clientes puedan confiar en los productos que compran en la tienda de Amazon. Para revisar la política de Amazon contra falsificaciones, busca Política contra falsificaciones en Seller Central. Hemos finalizado la formación sobre el cumplimiento de la política de Amazon contra falsificaciones. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos.